Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos amigos desde la ciudad de Nueva York. Les saludamos este 3 de mayo del 2019. Saludo ferviente a cada uno de ustedes a lo largo y ancho de toda América. Un viernes que va rápido. Son las 9 de la mañana en Nueva York. Buenos días, doctor David Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, Caribe. De entrada, quiero dar a conocer una lamentable noticia. Y es el fallecimiento de el destacado mocano Luis Gutiérrez, quien falleció y sus restos serán expuestos en la mañana de hoy en una de las funerarias de la ciudad de Moca. El señor Gutiérrez ocupó varias posiciones en toda la municipalidad, un destacado hombre de negocio, empresario y un gran activista social. Pasa su resto, a los restos de el señor Luis Gutiérrez. De las informaciones y los titulares lo daremos en el transcurso de la programación. Bien, lamentamos la muerte del hermano Luis. La vida es polvo, la vida es viento. Que no se olvide eso. Gracias, buenos días, Teresa López, que ya está con nosotros, Alberto Guzmán, buenos días, Charol Olmos, Maricefa Reyes, gracias por acompañarnos, a Soraya Almanzar. A propósito de Soraya, su hermana, la melliza Polo, está de cumpleaños. Felicitaciones desde aquí. Alberto Guzmán, buenos días para toda la audiencia de NCTV y para ese equipo dinámico que componen este medio informativo, de manera especial para Bolívar y David Balcácer. Gracias, campeón. Buenos días. Buenos días, Gisela Sánchez Ovalles. Gracias por acompañarnos. Vega Teddy Nicauli, Paula Delgado Martínez. Gracias, gracias por acompañarnos. Comenzamos el programa con los principales titulares internacionales de este viernes, dándole forma a la noticia. Un sismo de 6.1 sacudió el norte de la isla Salomón en el Pacífico. España limitará las actividades políticas de Leopoldo López. España no tiene intención de entregar a Leopoldo López tras orden dictada por el TSJ. 2 muertos y más de 800 mil evacuados dejó la llegada del ciclón Fani en la India. Piñera afirmó proyecto de ley que reduce, firmó proyecto de ley que reduce la jornada laboral y permite turnos en Chile. Malasia libera a la vietnamita acusada de la muerte de Kim Jong-nam, hermano de Kim Jong-un. Niño dominicano muere tras sufrir quemaduras al imitar video de Bad Bunny. Abogados de Assange teme aparición de nuevos cargos por plazo dado por Estados Unidos. Se encienden las alarmas por aumento de suicidios en Estados Unidos tras la serie 13 razones. Piden al Papa que haga efectivo su compromiso de tolerancia cero ante la pedofilia. En los periódicos locales acá en Nueva York, los principales las principales noticias: abandonan a bebé recién nacido vivo en basurero en el Bronx. Recluta hispana de la New York Police Department asegura haber sido víctima de asalto sexual en la academia. Atletas tarahumaras en la 5 de mayo 5K. ¿Es Nueva York demasiado caro para vivir? Muchos están yendo de la Gran Manzana. Desmantelan gran red de tráfico de oxicodón en la Gran Manzana, liderado por dominicanos. Niños podrán vender limonada en las calles de Nueva York sin ser multados. Autoridad de la NTV ordena investigación por abultados salarios de algunos empleados. Niño murió arrollado por camioneta de empresas de caramelos en Brooklyn. Avioneta aterrizó de emergencia en campo deportivo de New York. Comienza batalla contra reloj
para lograr reforma de leyes en la renta de la Gran Manzana. En Rusia, RT, el principal periódico ruso, en sus portadas en español, dice: España limitará las actividades políticas de Leopoldo López en la Embajada de Venezuela. Facebook e Instagram cierran la página de teorías conspirativas InfoWars y otras ultraderechistas de Estados Unidos. Cómo Estados Unidos intenta destruir a los iraníes mediante la economía. Científicos advierten que la desaparición del permafrost despertará al gigante dormido. Esas son las principales noticias en el plano internacional. Adelante, doctor. A líderes de varias organizaciones sindicales no le dieron trato digno en el Congreso Nacional. Se refleja que diputados oficialistas favorecerán más a los empleadores y no a la clase trabajadora. Partido Revolucionario, Partido Reformista Social Cristiano y Partido Revolucionario Moderno dicen que la Junta Central Electoral conformará las juntas municipales y provinciales con preferencia hacia el partido oficialista o afine. Junta Central Electoral analizará las objeciones a candidatos a dirigir las juntas municipales. Niegan que reciba presiones del gobierno central. Los médicos y la ARS humano llegan a acuerdo. Termina diferencia bajo la supervisión del ministro de Industria y Comercio. Los medios, bueno, 4.7 grados fue el temblor de tierra en Dominicana. Se sintió con mucha fuerza en la región este de la isla. Día de la libertad de prensa. Un momento donde lo que hace prensa distorsiona el criterio ético de esa hermosa profesión. La compra y venta de esa pose es lo que impera de la libertad prensa. 20 millones de dólares se invertirán en nuevos equipos para la Junta Central Electoral, sin tomar en cuenta los 45 millones de dólares que se invirtieron en varios escáneres que no dieron resultado positivo en las elecciones pasadas y que aún se deben y están almacenados. Esas y otras informaciones las daremos en detalle. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Entramos de inmediato a Naciones Unidas. Nos salió Naciones Unidas, vámonos a Sri Lanka. Sheikh Hasmatullah volvió a su casa en Negombo después de 2 días, pero tiene miedo de pasar la noche ahí. El domingo de resurrección, a pocos cientos de metros de donde vive, una gran explosión golpeó la iglesia Negombo. Huyó al día siguiente con sus 3 hijos pequeños y con su esposa. No fueron 1 o 2, sino varias las amenazas que recibimos, ya que estamos cerca de la avenida principal y también tenemos niños, nos sentimos inseguros. Esa es la razón por la que decidimos dejar nuestras casas. Sheikh está afligido por los ataques y se siente culpable de que los criminales sean de su misma religión. Por ello insta a los cristianos locales a no pensar que él y su familia son terroristas.
turistas. A lo largo de la calle, las casas y las tiendas de sus vecinos musulmanes están cerradas. Varios negocios, propiedad de musulmanes, fueron atacados después de los atentados. En la ciudad se respira la tensión. Tanto la comunidad cristiana como la musulmana en Sri Lanka fueron atacadas por extremistas budistas en el pasado. Hasta ahora, musulmanes y cristianos han coexistido pacíficamente, pero los atentados del Domingo de Resurrección provocaron por primera vez tensiones entre las dos minorías. Los musulmanes han tratado de mostrar su apoyo, orando, enviando condolencias y condenando enfáticamente los atentados terroristas. En vísperas de las tradicionales oraciones del viernes, los musulmanes temen que no sea seguro congregarse. Un grupo pequeño de habitantes de Sri Lanka que se hace oír está tratando de ayudarlos. Estas personas de diferentes religiones y etnias buscan formas para contener la violenta reacción que enfrentan los musulmanes. Líderes religiosos de ambas comunidades se reúnen para expresar su preocupación y solidaridad. Los ataques contra minorías no son nada nuevo en Sri Lanka. La declarada emergencia nacional recuerda lo ocurrido durante las 3 décadas de guerra civil. Las libertades civiles se redujeron después del 11 de septiembre en Estados Unidos, en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. En Sri Lanka tenemos la experiencia de que las libertades civiles se redujeron drásticamente en nombre de la guerra contra el terrorismo. Musulmanes y cristianos siempre han mantenido una distancia respetuosa. Ahora alimentan la esperanza de que los atentados del Domingo de Resurrección puedan servir para construir vínculos más fuertes entre ambas comunidades. Sri Lanka, cada día peor de esas zonas. Problemas, asesinatos, secuestros. Vamos a ver qué otros compañeros ya han entrado a la plataforma para que entremos en materia de inmediato. Arturo Alonso, buenos días Arturo Alonso, a Luis Cruz, gracias por estar ahí Luis, Juana Tejada, Miguel Alberto Buya Mora, Luis A. Díaz, saludos colega y hoy día de la libertad de prensa, un abrazo para continuar informando con la libertad de prensa que nos permitan comunicar estando fuera del país. Otniel Batista, gracias Otniel, Máximo Padilla, Ramiro Guzmán, buenos días. A Carlos Dipré, Máximo Padilla, maestro, en estos momentos están haciendo los ceremoniales de entierro del ex gobernador de Puerto Rico. Sí, gracias. Dice Luis Díaz, la Junta Central Electoral se declaró que no tenía fondo para cubrir las actividades de los partidos y ahora declaran que pagarán casi 20 millones de dólares en nuevos equipos y aún no terminan de pagar los malvados escáneres que comprara Rosario Márquez. Ay, qué ricura. 20 millones de dólares al 50. Estamos hablando de 1,000 millones de pesos, ¿verdad? 5,000 millones de pesos. Okay. Ay, qué ricura. Ay, qué ricura. Qué paisito. Caramba. Sandra Paulino Arjona. Amor, gracias. Gracias por estar ahí. Son dos cosas que hay que tomarla en cuenta. La Junta dice que no tiene dinero, pero quiere escáneres. No sabemos el destino de aquellos escáneres que toda la parafernalia se hizo desde la ciudad de Nueva York. Uno de los funcionarios de la Junta llegó hasta Corea, Corea del Sur, llevaba un sobre Manila, llevaba las instrucciones, llevaba el cheque. Luego los escáneres no dieron pie con bola. Como no dieron pie con bola, aquellos jóvenes que se negaron a ir a la Junta y que supuestamente lo iban a someter porque habían violado la ley, pero eso se olvidó. Como se olvidó que la primera dama del gobierno de Leonel, su esposa, en la primera partida hizo un desfalco en su despacho de 127 millones de pesos. Eso también se olvidó. Se olvidó que siendo primera dama hizo un derroche de dinero en ropa, zapatos, sombrero, comida y viajes. Eso también se olvidó. Entonces un país de champola, una mezcla de guanábana con tamarindo, ¿eh? Y un poquito de ciruela pasa podrida. Un país que lo olvida todo. Un país que se da el tupé de decir que Danilo Medina lo está haciendo bien y que hay una encuestadora
que se sienta con un bandido, que priven intelectual, que ha sido un vividor toda su vida. Pero como el dominicano vive de encuesta en encuesta y se van matando las encuestas, ahora sale una encuesta que establece que la vicepresidenta de la República es la personalidad política más popular de la República Dominicana. Se quiere semejante basura que esa información. Fíjense ustedes, en los últimos 15 días, cuánto desastre ha habido. Primero comenzaron con el jodido payasito de Santiago, que no se volvió a hablar más de esa babosada. ¿Eh? Nadie ha sometido al payaso, pero el payaso está preso. Nadie le ha hecho una denuncia directa, pero el payaso está preso. La periodista que hizo la denuncia, no se sabe por qué camino anda. Danilo se pone una jodida gorra del CEFA para querer imitar a figuras emblemáticas de la Revolución de Abril, cuando Danilo es un bandido de primer orden. ¿Eh? Quiere confundir con la gorra de Camaño y Fernández Domínguez y de Claudio Camaño, cuando la gorra que usó fue la gorra que usó el CEFA modificada, ordenada por Wessing y Wessing. Buscando vender una cosa. Ahora nos tiran esta encuesta para desviar el lío del avión que salió de Rusia a Venezuela y que despegó una hora y 15 minutos después, para llegar una hora 37 minutos después a la República Dominicana en Punta Cana. Pero no se dice qué llevaba el avión. Y en sectores internos de Venezuela se alega que el avión ruso que salió de Venezuela a Punta Cana llevaba una cantidad de personas, entre ellas a la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cira Flores, porque Nicolás Maduro tiene una propiedad en Punta Cana. Y la República Dominicana está guardando a los hijos y a los familiares de funcionarios del narcoestado que tiene Venezuela. Y por eso se inventan esta vaina, estas encuestas. O sea, el pueblo está apoyando allá a Danilo. Pero entonces, yo le decía a Máximo Padilla esta mañana, cuando me hablaba de la encuesta, le dije: Padilla, pero si el presidente tiene un 77% de aceptación, es porque los dominicanos que estamos en ultramar también estamos con él. ¿Cómo se explica que para el acto de mañana aquí en Nueva York hayan hecho contacto con 20 estados de la Unión Americana para poder llenar el United Palace, que lo que coge son 3,688 sillas? O sea, tocar a los dominicanos de 20 estados, de los 51 estados que tiene la Unión Americana, para poder meter 3,000 gente, porque en Nueva York no hay 3,000 dominicanos que puedan llenar el escenario. Un escenario con un show barato, porque la mayoría de gente que va a ir a ese show va a ir por el espectáculo, no por el asunto político. Que el consulado se haya prestado para hacer una campaña, cuando el consulado debe ser un ente moderador, porque al consulado tenemos que ir todos, o tienen que ir todos, porque yo renuncié a la patria potestad de esa vaina que le llaman República Dominicana. Y que el consulado haya usado a alguno de sus personeros para hacer diabluras, pagar periodistas, comprar televisión con el dinero del pueblo. Una actividad que vaya por los 300 mil dólares para meter 3,688 babosos a ver un show del rey de los babosos, que es Toño Rosario. Porque la mayoría de gente, usted le pregunta, y tú vas, sí, voy a ver a Toño. Sí, voy a ver a Toño. Voy a ver a Vainita. Voy a ver a qué sé yo quién. Entonces, te quieren hablar de un acto por las obras del gobierno, cuando la obra más mala que ha hecho el gobierno es el abandono a los dominicanos de ultramar. Usted va a hacer un acto en el Alto Manhattan cuando Danilo nunca ha ido al Alto Manhattan porque le teme que se queda cerca de la ciudad blindada de las Naciones Unidas, en los hoteles de 5 estrellas de las Naciones Unidas. ¿Eh? Eso, ¿y quién está dirigiendo esa vaina? Paquete de vividores, de aguafiestas. Sí, tiene que ir Manuel Ruiz, tiene que ir Miguel Cruz Tejada, tiene que ir José Zavala, ¿eh?
tienen que ir una serie de periodistas que ya cogieron su paca. Y eso tienen que ir porque ya eso vendieron el micrófono y vendieron el lente. Entre otros. Lo mismo que fueron al evento de New Jersey con Bigotico, que es el zar detrás del trono. Más nada. Entonces, no se puede hablar de encuesta, como no se puede hablar de elecciones, porque le estoy diciendo hace mucho que el voto del dominicano en el exterior no va. Por mucho que hable Máximo Padilla con bombos y platillos, que el Codex fue que logró el voto del dominicano, eso es pamplinas, pura pamplinas. Todos los obstáculos que le están poniendo a los dominicanos en el consulado, en la oficina del, no del consulado, en la oficina de la Junta Central Electoral, que está dentro del consulado. Todos los obstáculos es para que el dominicano se desencante y no saque nada. Porque el plan es que no haya elecciones en el exterior. Y ya comienzan a hablar de que no hay dinero. O sea, usted no puede venir ahora de que hablar de unos jodidos escáneres, cuando usted está debiendo dinero de esos escáneres y no se sabe el destino final de esos escáneres, que de por sí llegaron bajeados, llegaron programados. ¿Tú entiendes? Rosario Márquez, cuando comenzó a caminar con Lionel, ya ahí nos dijo lo que había. Este actual presidente de la Junta Central Electoral, Castaño, un mocano mierdero. Observen, sigan la línea del presidente de la Junta. Los hijos de él son parte del gobierno de Danilo. Y él es un niño lindo del gobierno de Danilo. Entonces, sin haber comenzado la campaña, ya Danilo tiene garantizado. Si logra romper lo de la constitución, que eso es seguro. Eso es seguro porque que la mayoría, el 95% de los funcionarios, de los ediles de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados son corruptos y le gusta la plata. Entonces seguro que le van a dar plata para modificar de nuevo ese papel de sanitario que es la Constitución. Entonces tiene garantizado ya la modificación de la Constitución, pero tiene también garantizada la Junta Central Electoral. Cuando Lionel dice 2 millones y contando, Lionel no está diciendo, en otras palabras, que el partido seguirá en el poder porque tiene 2 millones y está contando. Sí, ciertamente tiene 2 millones. 2 millones de haitianos a los que se le otorgó el apellido y una cédula de origen dominicano. Y con esos 2 millones de haitianos, más contando los estomacales del PLD y uno que otros estomacales de chimichurri, mulo de pollo, un pote de romo y 500 pesos, se complementa en la continuidad del PLD. Es verdad que tienen 2 millones y siguen contando, porque son seguro esos 2 millones de haitianos que son de Danilo y son del PLD. Entonces, el que crea que el PLD está dividido está muy equivocado, porque no solamente está sólido. Lo que hay es una campaña de marketing orquestada para mantener la chercha. Pero están unidos, muy unidos, Danilo, Leonel, Margarita y la camada de delincuentes del PLD. Pero a esa camada se le suman Hipólito Mejía, Narciso Isa Conde. A esa camada se le suma Binader. A esa camada se le suman todo el que esté, incluyendo Kiki Antún, porque Kiki Antún es muy patriota y hace denuncias, pero Kiki Antún es de los más favorecidos del gobierno. Como yo le digo a Padilla, no me esté hablando a mí de dominicanos que vienen aquí y lo primero que hacen es llamarte. Y cuando tú vas a Dominicana no ve a nadie, como pasó ahora, que fue a Dominicana y al único que vio fue a Juan Cruz Trifolio. Pero vio a Trifolio porque Trifolio es su amigo y le debe favores. Pero después no vio a más nadie. Ni Trifolio logró conseguirle a nadie a Padilla, porque se le escondieron todos. Se le escondieron todos. Y no solamente que se le escondieron, que desde Nueva York se bajó la línea. No dejen cruzar a Padilla donde el presidente, porque le va a contar vaina que no nos conviene. Pero Padilla se sigue creyendo un líder en una comunidad que no hay líderes.
que no hay líderes, y eso lo podemos cuantificar. ¿Dónde está Roberto Lizardo? ¿Dónde está Víctor Morissette? ¿Dónde está Rafael Álvarez? ¿Dónde está Cira Ángeles? ¿Dónde está Moisés Pérez? ¿Dónde está Nelson Peña? ¿O creemos que Felipe Feble es un líder? Un líder que nada más sale en agosto a la parada del Bronx. Después usted no lo ve en más nada. El desfile de nosotros, dominicanos de Manhattan, ¿quiénes dirigen esa vaina? En materia política ya dominicana, de adentro de los partidos, búsquenme un líder que haya emergido con fuerza en el PLD, en el PRD, en el PRM, uno solo, en lo que es Nueva York, entiéndase, en el área triestatal. Y si no nos queremos ir al área triestatal, en el área de adentro, Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, búsquenme un dirigente. Y comencemos por los 5 diputados, por los 7 diputados estos que hay aquí, de ultramar. Comencemos por ahí. ¿Cuántos dominicanos han visto esos diputados que le hayan resuelto un problema? Un solo problema. Desde Luna hasta Rodríguez, uno solo de ellos. Cuando ni siquiera oficinas tienen para uno irse a quejar o para uno pedir una simple carta. Entonces no se puede hablar de un crecimiento y de un apoyo, porque es una vergüenza que dominicanos se presten a hacerle el juego a un gobierno que lo único que ha hecho es maltratarnos. Nosotros hemos enviado millones de dólares como remesa. La Nacional, ¿qué nos ha dado a nosotros? Que es por donde la mayoría enviamos los chelitos que le enviamos a los familiares, a los amigos y a los allegados. ¿Qué han aportado la Nacional, Western Union y otras instituciones? Las shipping, las cargadoras, ¿qué han aportado a la comunidad dominicana de Nueva York, para no irme de aquí, de Nueva York? Díganme qué han aportado. Una simple carta cuando el país ha estado en peligro, no la han aportado. Los dueños de supermercados, ¿qué han aportado a la comunidad dominicana? Y si los que están adentro no han aportado, imagínense ustedes los que están afuera. El pasaporte más caro lo tenemos nosotros. Los mayores dolores de cabeza en materia de papeleo lo tenemos nosotros. El vuelo más caro de América lo tenemos nosotros. El país que más impuestos paga por concepto de viaje aéreo es el dominicana. El dominicano que viaja al país. Entonces, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es la razón del evento de mañana? Díganme cuál es la razón cuando tienen que recurrir a 20 estados para poder meter 3,688 personas. Cuando usted averigua quiénes son los que han pedido el permiso en el precinto del New York Police Department para las protestas contra el evento del United Palace. Solamente los nombres de esa gente da asco, de quienes pidieron ese permiso. El mismo grupo, sin ningún tipo de luz, sin ningún tipo de brillo, y lo más que puede haber ahí un paquete de gente presa, la policía que le entre a palo, que hay un muerto. ¿Cuál es la razón? ¿Qué obra se le puede aquilatar a Danilo cuando a nosotros nos han engañado? A los dominicanos vienen a venderle vivienda y vaina y lo han engañado muchísimas veces. ¿Y por qué no se hace una encuesta aquí? Yo le preguntaba a David hace un rato. Con todos los años que tú tienes, siendo una figura pública en Moca, que te conoce todo el mundo, ¿cuántas veces a ti te han encuestado? Y David me decía, nunca. Nunca. Y le hacía yo una exposición de dónde cobran las supuestas encuestadoras dominicanas. O sea, el país que nunca ha dejado de estar en campaña, porque las elecciones son el 16 de mayo, o el día que caigan en mayo, y al otro día se comienza la campaña. Cuando usted hace un ejercicio en el internet, en YouTube principalmente, y comienza a buscar los líderes políticos, usted va encontrando contradicción sobre contradicción sobre contradicción, porque se vive de la mentira, porque se vive del engaño, porque se vive del invento. Y el dominicano le gusta que lo engañen y le gusta que le inventen, porque también le gusta que le den. Es como el caso de ayer. Ah, que Osoria se reunió con el presidente. No, digan la verdad. Desde el palacio a Osoria le mandaron una comunicación diciéndole que los chelitos que le daba el gobierno no iban más para la iglesia.
Y él tuvo que ceder y ir porque Osorio estaba defendiendo 100,000 tablas que le da el gobierno a la iglesia donde él es el cura principal. Chantajeó por cuarto y puso un paquete de cura a hablar porquería en el sermón de las siete palabras porque andaba buscando su botija. Y ayer Danilo le dio su menta. Le dio su madre, ok, yo lo que no quiero es que ustedes me sigan atacando, yo le voy a poner su cuarto otra vez. Se acabó. Y yo le decía a usted de ayer que siempre la sotana, el bolsillo del cura derecho, siempre está sucio. Porque los curas son como la monja. Nunca llevan, solamente van a buscar. Entonces, un país que vive de mentira en mentira no puede crecer. No hay manera de que crezca. Adelante, doctor. Progresista y esta gente y nosotros
las habitaciones, los bicos, todo. Bueno, pero que se pronuncie. Porque si no hay condiciones para hacer una elección de real y efectivamente libre, y ellos se quieren pintar como muy moralistas, y me refiero a los PRM y comparte, entonces que preparen ellos también las condiciones de no ir a esas elecciones con una junta que no va bien con bola en el aspecto administrativo, en el aspecto gerencial, porque esta junta ahora mismo, la sensación que da o lo que refleja es que es una aliada más también del gobierno central. Entonces, ¿de qué elecciones del diablo, elecciones libres pueden hablar aquí en la República Dominicana? Cuando esa vaina está completamente contaminada. ¿De qué elección? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estar poniendo tanto este pueblo, engañando tanto y con tanta maniobra y con tantas informaciones mediáticas de que se contradicen una con otra, pero para mantener siempre el avivamiento de gente que lo único que está pensando, como dice Bolívar, es un maldito culo de pollo, un cocote de una gallina, una vena de eso. Oye, o 500 pesos que le den, o una funda mala vida, contaminada en su mayoría de esos alimentos que vienen. Pero es que acá, ¿hasta dónde que quieren llegar a este paísito? Entonces ahora lo se destapa esta vaina, que hay que buscar 20 millones de dólares para comprar otro jodido escarte o alguna logística que le hace falta a la Junta Central Electoral para poder funcionar. Oye, eso no es la vaina de los 20 millones de dólares, que en el fondo son 5 mil millones de pesos dominicanos. Es otra cosa lo que se busca. Y posicionando a los que van a detectar de nuevo el poder a través de una falsa electorera que ya se avecina. Y lo lamentable del caso es que este llamado partido de la oposición le hacen el juego a esa vagabundería. Hasta ahí, Bolívar. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. En Francia inicia en este momento la rueda de prensa del presidente Emmanuel Macron en respuesta a 5 meses de manifestaciones de los chalecos amarillos. Según filtraciones del discurso original, el mandatario francés tiene previsto anunciar recortes de impuestos para la clase media e incrementos en las jubilaciones más modestas. La gran pregunta es, ¿logrará calmar los ánimos? El presidente Donald Trump cuestiona la capacidad mental del ex vicepresidente norteamericano Joe Biden, quien ha anunciado su candidatura a las elecciones de Estados Unidos previstas para noviembre de 2020. That's why today I'm announcing my candidacy for president of the United States. Ante este anuncio, en su cuenta de Twitter, Donald Trump escribió: "Bienvenido a la carrera, Joe el Durmiente. Solo espero que tengas la inteligencia que siempre ha estado en duda para librar una exitosa campaña de primarias. Biden es el favorito entre los candidatos demócratas para enfrentar a Trump." En Rusia, el presidente Vladimir Putin dijo estar dispuesto a restablecer totalmente las relaciones con Ucrania con la condición de que no se haga unilateralmente. El presidente ruso añadió que la amplia victoria de Volodymyr Zelensky, novato en política y elegido con más del 73% de los votos en la segunda vuelta, simboliza el fracaso total de la política de Poroshenko, el presidente saliente de Ucrania. Cientos de migrantes hondureños hacen como pueden su camino al sueño americano. Salieron de su país con el deseo de poder llegar a Estados Unidos, pero se han encontrado con un nuevo problema, uno más. El gobierno de México, que hasta ahora no se oponía al traslado de las caravanas de migrantes hacia el norte, dio un giro radical a su política migratoria. Ya no sé cuál es el motivo por el cual hoy, en vez de protegernos, más bien ellos mismos nos han entregado a migración. Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un enfoque más humano de la migración parecen desvanecerse bajo la presión de Estados Unidos. Las redadas por parte de la policía se han intensificado. Esta semana ya son más de 400 los hondureños arrestados y llevados a una estación migratoria a la espera de su deportación. Hoy cada persona agarró por su lado y hasta que llegó aquí a Arriaga, cada quien agarra el tren o su autobús y entonces
es lo que pasa después de la enredada que hizo la migración. ¿Cuánto tiempo llevaban caminando? Estos operativos dispersan a las caravanas de miles de migrantes que se ayudaban unos a otros. Ahora los centroamericanos vagan por México en pequeños grupos. Esto hace que sean presa fácil de los delincuentes locales. Tengo mucho miedo, ¿me entiendes? Tengo miedo porque encuentro gente extraña. No hay una salida para donde irme. Estos supervivientes ruegan que México afloje la presión y les permita acercarse a su sueño, buscarse un futuro lejos de la violencia que hay en sus países de origen. Han abandonado las filas del ejército venezolano y han huido a Brasil. Desde allí, evitando ser reconocidos por miedo a represalias, denuncian la corrupción de los altos mandos. Toda la corrupción está en ellos. Esta exsoldado asegura que si los generales no desertan es por las prebendas que reciben, pero que entre los de menor rango como ella hay mucha deserción. Las autoridades brasileñas estiman que más de medio centenar de soldados venezolanos han cruzado ya la frontera para desertar. En Colombia, según los agentes fronterizos, serían unos 1.500. El presidente, digámoslo así. Quiere controlar todo, quiere tener a todos los militares. Este sargento dice que Nicolás Maduro mantiene a los generales con buenos sueldos para que no se rebelen, porque sabe que si les quita los privilegios, le podrían dar la espalda y provocar un golpe de Estado. Para que no se le voltee. Pero lo cierto es que ni los llamamientos ni la promesa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de amnistiar a los militares que cambien de bando, ha surtido efecto. Aquí hay un acuerdo muy importante que va a respaldar toda la fracción, todo el Parlamento, de cara precisamente a reinstitucionalizar, pero sobre todo a otorgar las garantías necesarias y de cara a la aprobación en segunda discusión de la ley de garantías y amnistía a los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución. Así que, señores de las Fuerzas Armadas, no es entre líneas, está hablando el Parlamento, es muy claro, determinado y muy firme. Pero hasta ahora, y salvo contadas excepciones, las Fuerzas Armadas y sus altos mandos cierran filas en torno a Nicolás Maduro. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bien, gracias por estar ahí a los compañeros que se siguen sumando a la plataforma. Vamos a ver, tenemos acá Sandra Paulina Paulino Arjona, Paula Delgado, Teresa López, Maricefa Reyes, buenos días, a Lindo Burgos, Mari Polanco, Yubelquis Castillo, Jackie Luna, gracias a José de Jesús Ramírez, Arlen Núñez, gracias por acompañarnos, a Maricefa Reyes, el PLD está regalando los tickets para el concierto porque mi esposo no es dominicano y le regalaron dos entradas, dice Maricefa. Infante Lola, gracias por estar ahí, amor. Miguelina Bencosme, gracias por acompañarnos. Jackie Luna, a mí me vendieron un seguro de salud. Nunca me lo dieron, pero nunca me reembolsaron el dinero. Eso fue allá en Dominicana, parece. Pilar Santos, gracias. Buenos días, Jacqueline de Luna, Miguel Rodríguez. Buenos días, Wilda Basilis, Jay Bautista, Anailda Vargas. Gracias. Gracias a Piki Caputo. Gracias por estar ahí. No creo que tenga que decir mucho sobre el día de la libertad de prensa sobre Dominicana, muy poco que decir. Los muchachos de ahora no leen ni conocen el Código Internacional de la Ética Periodística que emanó en 1983, modificado, y que le da el poder de control a la UNESCO en materia de prensa. Este, que es el único organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. En Dominicana, el periodista informa por su cartera, los pelagatos de la prensa, no le importa el país, no le importa el pasado histórico de una prensa que era verdaderamente ética, eso no existe. Los periodistas dominicanos, todos, el que no está corrompido lo está pensando, y el que lo está pensando no sabe hacia dónde se dirige, porque es por todos los flancos que viene el ataque. Sin embargo, de los 9 principales puntos
que rigen la ética, de acuerdo a la normativa que se giró en la UNESCO y que fue firmado por diferentes organizaciones mundiales de prensa. En el primer código del Código de Ética dice que el derecho del pueblo a una información verídica. El pueblo y las personas tienen el derecho de recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. Segundo, adhesión del periodista a la realidad objetiva. La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado. El capítulo 3, la responsabilidad social del periodista. En el periodismo, la información se comprende como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no solo frente a lo que dominan los medios de comunicación, sino, en última énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales. La integridad profesional del periodista, que es el cuarto. El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de información y también el desarrollo de participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación en que esté empleado. Y así por ahí para abajo hasta el punto 9, es algo que allá no se lleva, no se va a llevar, no se va a llevar. Hay periodistas millonarios que no saben lo que es el periodismo. Hay periodistas que tienen de todo a costa de hablar mentiras y poner comodines al gobierno y a la corrupción. Entonces no se puede hablar de libertad de expresión, no se puede hablar de libertad de prensa. Porque no solo están divididos, están apandillados, como está el gobierno dominicano. Y ellos, los periodistas, se apandillaron. Un grupo sólido se apandilló y se apareó con los corruptos del gobierno. Por eso el señor Marchena habla a sus anchas porque cuenta con un ejército de borregos que por la cartera dicen lo que él quiere que se diga. Entonces no tengo mucho que ampliar porque los muchachos de ahora del periodismo no le interesa conocer la ética, sino lo que le interesa es que su cartera siga aumentando. Números para vivir una vida alegre, gozosa, de sexo, de romo, de mujeres y de hasta su perico y su mariconcito de vez en cuando. Así anda el periodismo dominicano. Para que lo sepan, o sea que hay muy poco que opinar con relación a lo que se celebra hoy allá en esa cosa que le llaman país. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. ¿Por qué abortó el plan de Venezuela? Dice que Rusia no solo ordenó a Nicolás Maduro que no abandonara avión, que no abordara avión alguno, también sostuvo su dictadura, lo hizo con la ayuda inestimable de la inteligencia cubana, infiltrada en cada uno de los escalones de poder de Venezuela y con la participación de un traidor. Quienes controlan el país obligaron al usurpador de Miraflores a permanecer oculto todo ese día. Cumplió al conocer, además, la supuesta amenaza, no habría refugio en Moscú. Pero el pacto que estaba precipitándose tenía otros protagonistas, entre los que formaron parte de la hoja de ruta para liberar el Palacio de Gobierno. Estaba el general Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. El militar, de acuerdo al informe que tenemos, había diseñado el plan junto con funcionarios del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, NSC, por sus siglas en inglés, un órgano que depende directamente de Donald Trump y que hoy conduce John Bolton.
El presidente norteamericano estaba al tanto de todos los movimientos, pero el plan no salió como había sido diseñado. ¿Quién dio la directiva de adelantar los hechos 24 horas? La idea era tomar la base aérea La Carlota en las primeras luces del miércoles 1 de mayo. Sin embargo, en la madrugada del martes 30 de abril, alguien ordenó liberar a Leopoldo López. Esto generó desconcierto en sus promotores, entre ellos Padrino López, a quien durante la conjura le asignaron el nombre en clave de Zamuro. Es como llaman a los buitres en Venezuela. Fue Bolton quien durante semanas trató de convencer públicamente a Padrino López para que cambiara de bando y cumpliera sus promesas. El general, el hombre con mayor ascendencia sobre los oficiales y suboficiales venezolanos. Vamos a ver, se me fue aquí. Se me fue. Dice que fue Bolton quien durante semana trató de convencer públicamente a Padrino López para que cambiara de bando y cumpliera sus promesas. El general, el hombre con mayor ascendencia sobre los oficiales y suboficiales venezolanos, fue quien diagramó a la par de la Casa Blanca las etapas por seguir para terminar con Maduro. Pero cuando apresuraron la liberación de López, todo cambió. Fue en ese capítulo cuando la idea original se derrumbó. Los pasos de una primera etapa se anticiparon. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, consiguió liberar a Leopoldo López de su confinamiento y anunció la lealtad de militares y la inminente caída del régimen. Todos dormían. Eso es de acuerdo a un informe que ha dado un general venezolano que conocía en detalle lo que debía pasar. Su marcha hacia Miraflores debía estar garantizada, algo que no sucedió. Para ello, también era vital la participación en la trama del Tribunal Supremo de Justicia, que con una declaración inapelable empujaría al presidente a dejar el país. Sin embargo, ni Padrino López licenció a sus generales, ni el TCJ emitió orden alguna para sustituir al dictador Nicolás Maduro, que no abordó su avión. Rusos y cubanos confesionan en estos momentos listas para purificar lo más alto del poder chavista. Son expertos en esa materia. El primero al que alcanzó la expiación fue Manuel Ricardo Christopher Figuera, director del todopoderoso Servicio Bolivariano de Inteligencia, más conocido como SEBIN. Fue uno de los que estuvo implicado en el complot para deponer al dictador. Nada se sabe hasta el momento de él, solo que estaría detenido. En una maniobra que sorprendió a muchos, el usurpador de Miraflores nombró a un viejo conocido, sobre todo de Diosdado Cabello, en su lugar, el general Gustavo González López, quien ya había sido el patrón del temible organismo entre el 2014 y el 2018. Este militar hace 13 años que forma parte del núcleo duro del gobierno. Había sido desplazado en octubre pasado, luego del presunto asesinato de un concejal opositor, Fernando Albán, pero siempre se mantuvo en actividad y cerca de su padrino. Fue entronizado por Hugo Chávez, comandante de la 5ª División de Infantería de la Selva, y en julio del 2011 pasó a conducir la milicia bolivariana para el régimen y sobre todo para los cubanos. Es fundamental en estos tiempos de turbulencia. El informe que hemos recibido va aflojando información e incluye el asunto del avión. Dice que a pesar de todo lo que ha acontecido y que estamos viendo, otro misterio rodea las últimas 48 horas. ¿Quiénes abordaron el martes por la noche en el aeropuerto internacional de Maiquetía
un moderno Bombardier Global Express con matrícula TCTSR que llegó de Moscú, arribó a Caracas y una hora después despegó con destino a Punta Cana en la República Dominicana. Una familia del poder se habría adelantado a los acontecimientos buscando refugio en sus caribeñas playas. Se dice que entre las personas que abordaron el Bombardier Global Express se encontraría la primera dama de Venezuela, Cira Flores, quien llegaría a Punta Cana con el apoyo del presidente Danilo Medina. Eso es lo que se dice en algunos sectores a los cuales nosotros hemos tenido acceso. Observen que de este avión en Dominicana no se dice nada. Observen que el gobierno se mantiene callado e inventando noticias para que los dominicanos se divorcien de esto. Los medios asalariados del gobierno dominicano, ninguno han abordado el caso del avión. Si nosotros no rastreamos ese avión, que el rastreo se hizo directamente desde un estamento federal, ya nos habían dado la información y nos dieron las coordenadas y pudimos seguir. Por eso ustedes recibieron fotografías rápidas. Creo que 6 o 8 fotografías le pude captar a la ruta del avión y subirla y compartirla con ustedes. La foto del avión me la enviaron compañeros de FIPE de Venezuela, porque yo no tenía la foto del avión cuando cayó en Maiquetía. Sin embargo, cuando me mandaron la foto y ya tenía las coordenadas, me fue más fácil rastrear a través de esa coordenada el destino del avión y hacia dónde iba. El avión pernoctó un día casi completo en Dominicana. Ahora se sabe que todos los personeros en el alto mando de Nicolás Maduro poseen viviendas en Punta Cana. Y esa fue la razón porque el avión, en vez de devolverse a su origen, voló a Dominicana y luego de Punta Cana voló con destino a Moscú. Esa es la realidad. Este informe que le acabo de compartir parte es suficientemente largo. Vamos a analizarlo y vamos a ver qué vamos sacando a medida vayan pasando las horas en el día de hoy. ¿Algo que opinar, doctor? Solamente decirte, Bolívar, y decirle a los que nos escuchan, que la estructura científica, desde el punto de vista militar, que tiene este ejército venezolano, es la misma estructura del ejército cubano, es lo mismo. Un poderío a nivel de los cuadros de base, un poderío a nivel de los cuadros intermedios y un poderío de la alta oficialidad. Esos tres anillos son fundamentales en la estructura en la cual se desenvuelve el ejército cubano. Que una fiel copia, como se maneja también el gran ejército ruso soviético. Esa estructura se mantiene intacta y por eso le ha sido tan difícil crear algunas visiones importantes en esos mandos que deja el traste ya con rompimiento por completo con el régimen de Maduro. Porque esa estructura militar está también acompañada de una alta inteligencia y contrainteligencia que se mantiene en una movida permanente, rotativa permanente. Esa es una realidad que lo que está ocurriendo en Venezuela. Cuando se habla de tomar por asalto o de tomar internamente el campamento de Carlota, que es uno de los más importantes próximo a la área de Miraflores, es decir, del Palacio Nacional Presidencial de Venezuela. Parece que la contrainteligencia ya había tenido conocimiento de todos los pasos que se estaban dando con mira a crear este gran movimiento. Como parte, vuelvo y te reitero, de la gran estructura fundamentada en la estrategia que establecen las Fuerzas Armadas cubanas y las Fuerzas Armadas de Rusia, que es lo que está implementado en Venezuela desde hace aproximadamente 15
15 años, de 15 años para allá. ¿Verdad? Bueno. Esa es la información por el momento. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Son las 10 de la mañana de este viernes. Tengo algunas exposiciones. Vamos a ver qué dicen los muchachos. Miguel Rodríguez, el periodista en Dominicana, habla con la barriga y billetera con miedo a represalia. Así es. Paula Delgado Martínez, gracias por tan valiosa información, señores Balcácer y su equipo. Feliz fin de semana, gracias. El Macho Pereira, buenos días al Macho Pereira por estar ahí. Jay Bautista, Boli, yo sé que a lo mejor no te interesa hablar de este tema. Sin embargo, me gustaría saber qué opinas de la postulación de Fausto Polanco como presidente de Acroarte, organización que ya dirigió anteriormente. ¿Te parece más de lo mismo? Si no quiere comentar nada, lo voy a entender. Bueno, yo no creo que Fausto pueda hacer gran cosa. No creo. Está en todo su derecho. Acroarte es una entelequia al servicio de la alegría y de la búsqueda. Los miembros de Acroarte, en su mayoría, 98-99%, son gente que lo que están es en hacer relaciones públicas. Fausto, por mucho que quiera hacer, no va a poder lograr nada, porque es una mafia muy, muy, muy fuerte la que hay ahí en Acroarte. Y no creo que... Es una, ni no va ni no viene. Además, Acroarte no nos aporta nada más que bruteína. Ellos hacen lo que le da la gana, premian a lo que le da la gana. Fausto es parte de ese hangar de chinchas del periodismo de espectáculo. Si se quisiera hacer algo, y si se quisiera modificar Acroarte, lo idóneo sería que se le diera la oportunidad a José Cáceres, pero con la libertad de que él modifique, organice, limpie y cree una plancha unitaria con lo mejor de lo mejor que haya dentro de Acroarte, mezclando jóvenes con viejos. Pero eso no va a pasar porque lo que ellos andan buscando es, primero, una alforja que tiene Acroarte en la cúpula, estar bien con la cervecería y jugar a la danza de los millones usando como tontos útiles las seccionales de Santiago, que es un parásito mayor, porque Ney y ese grupo de Santiago son los que más han beneficiado. Las seccionales de Acroarte en Miami y en Nueva York no son más que mojiganga, mojones sin cabeza. A esa categoría que llegan los miembros de Acroarte fuera de Santiago y de la capital dominicana. Lo demás, no hay nada que buscar. Gracias a Milenita Altagracia Ruiz por estar ahí. Buenos días. Paula Delgado Martínez. Gracias. Que te mejore, Milenita. El Macho Pereira, el presidente Danilo y su gobierno se presta, y si son bellaquería más, así es. Bien, algo que opinar, doctor, ya cerramos, son las 10:05 minutos acá en Nueva York. Buenos días. No solamente reiterarle a nuestros amigos oyentes que nos escuchan diariamente, la muerte del mocano Luis Gutiérrez, que falleció en hora de la tarde de ayer en la ciudad de Boca. Solamente eso. Será hasta mañana, porque digo, será hasta el próximo lunes. Dios bendiga. Bueno, nos vemos el lunes, familia. Un abrazo a todos. Se cuidan y se cuidan mucho. Hasta entonces. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.